Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Buenas noches. Hola, buenas noches. Permítame un momentito que tengo problemitas aquí con el audio ya. Porque si no les, yo ahora soy la que no les escucho. Permítame un segundito. Ya estamos. Ahora sí. Ok. Muy bien, buenas noches a todos, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿verdad? Cada uno en sus espacios de trabajo, deseándoles, ¿verdad? Muchos éxitos en sus actividades diarias y pues damos inicio a esta jornada, a esta capacitación. En este momento pues les comparto también el archivo que vamos a utilizar. Ahí está. Bien, vamos a compartir entonces el documento. Ya lo hice y ahorita pues les comparto la pantalla en la cual pues vamos a dar una pequeña introducción acerca de la temática. Así es que esperamos pues que ubiquen ahí el documento que les acabo de compartir. Bien, como objetivo de la sesión, ¿verdad? Tenemos el poder utilizar la herramienta para consolidar datos en una hoja de cálculo, con el objetivo, ¿verdad?, de preparar informes, de preparar reportes, utilizando la herramienta mediante el procedimiento correspondiente que vamos a activar. ¿En qué consiste la consolidación de hojas de datos? La consolidación de datos, ¿en qué consiste esta parte? Bien, me apoya con la lectura, Ana María. Buenas noches, Lee. Buenas noches, compañero. Buenas Este noches. dice consolidar datos en varias hojas de cálculo. Para resumir e informar de los resultados de hojas de cálculo independientes, puede consolidar datos de caja, hoja en un, perdón, puede consolidar datos de caja, hoja en una hoja de cálculo maestra. Las hojas pueden estar en el mismo libro que la hoja de cálculo principal o en otros libros. Al consolidar datos, ensambla datos para que pueda actualizar y agregar más fácilmente según sea necesario. Ok, muchas gracias. Bien, como dice la compañera, ¿verdad? Acorde al texto. Nosotros pues podemos consolidar todos los datos a través de una hoja de cálculo maestra. Podemos nosotros tener información en diversas tablas de datos y poder agrupar todas ellas a una sola mediante la herramienta consolidación. Aparte de ello, poder crear lo que es la parte de los resúmenes de datos, cuando hay campos, cuando hay información común en diversas hojas de cálculo. Y esto pues ensambla toda la información para agrupar. Bien, veamos cómo se utiliza. Dice que si nosotros tenemos una hoja de cálculo de gastos para cada una de las oficinas regionales, nosotros podemos utilizar la consolidación
para reunir todas estas cifras de cálculo maestra de gastos corporativos a una sola hoja de cálculo maestra. Y esta puede contener los totales, puede contener los promedios, u otra función específica que nosotros querramos agregar. Ahora bien, existen también lo que son los niveles. ¿Sí? Dentro de la misma consolidación yo puedo agregar niveles que presenten una sola consolidación o una sola totalización de los valores. ¿Dónde voy a encontrar la herramienta de consolidado? Acá, en el menú datos, ¿verdad? Dependiendo de la versión que nosotros tengamos, vamos a visualizar, mire, consolidar. Ahora bien, cuando usted active la herramienta Consolidar, va a visualizar esta ventanita dentro de la cual usted va a poder primero seleccionar la función. Dos, va a poder seleccionar la referencia. Recuerde que cuando nosotros hablamos de referencia, hacemos alusión a rangos de celda, a la información que va a participar en este caso dentro de la consolidación. La primera referencia seleccionada, hacemos clic en el botón agregar y esta se agrega, valga la redundancia, en la sección de referencias. Deseo otra referencia, entonces la vamos a agregar a una segunda referencia, etcétera, dependiendo de las referencias que nosotros agreguemos. Existen diversas consolidaciones. La primera, a través de la activación de fila superior. La segunda, a través de columna izquierda. Y la tercera, a través de vínculos con datos de origen. Vamos a ver los ejemplos acorde a la gráfica. Bien, voy a dejar de compartir. Espero que ya tengan el archivo. ¿Logran visualizarlo? ¿Me confirman, por favor? Pulgares arriba cuando ya lo tengan. Ok. Bien. Veamos entonces. Tenemos cuatro tablitas. Voy a quitarle este color amarillo. Tenemos cuatro tablitas de diferentes meses, enero, febrero, marzo y abril. Antes de hacer el ejercicio, quiero que revisemos lo siguiente. Váyase por favor al menú Fórmulas, Administrador de Nombres y vamos a eliminar los nombres de rango. Hágalo por favor. ¿Sí? Repito, Fórmulas, Administrador de Nombres. Vamos a seleccionar con la tecla Control, mire, abril, enero, febrero, marzo. Los cuatro. No es que vamos a borrar la información, simplemente que vamos a borrar los rangos. Eliminar, aceptar. ¿Estamos hasta este punto? Señores, ¿estamos hasta este punto? Gracias, Cristian, por responder. Bien, entonces si ya borramos, ¿verdad? Es porque va a haber un momento que vamos a tener que hacer la selección de rangos o asignarles un nombre. Bien, ¿qué es lo que me está pidiendo el primer ítem? Crear un nombre para cada rango y asignar el nombre que representa cada mes para poder hacer la primera consolidación. Entonces, voy a seleccionar desde cobrador hasta 200. No voy a tomar, mire,
No voy a seleccionar el título principal. Ese no lo agrego, no lo selecciono. Entonces, selecciono acá toda esta tablita. Enero, enter. Selecciono una segunda. Febrero, enter. Una tercera. Marzo, enter. Una cuarta y última, abril. ¿Está? Bien, lo voy a esperar por si aún le falta. Mire, aquí están ya los cuatro nombres de base de datos. Hágalo, por favor. Me confirma pulgares arriba cuando ya lo tenga. Ok, gracias, Mayra. Bien. Muy bien, Mauricio, Cristian. Ok, le estaba dando todavía el espacio por si alguien no lo había terminado. Entonces, si nosotros nos vamos al cuadro de nombres, selecciono, por ejemplo, febrero, mire, se va directamente a ese rango. Si yo selecciono marzo, cheque, se va directamente a ese rango. No seleccioné la fila 15, acorde a los títulos de cada tabla. Muy bien. Vamos a hacer entonces la primera consolidación. La primera consolidación que yo voy a realizar va a ser una consolidación por posición. Si usted observa, las tablitas que yo estoy administrando son recuperación de carteras. En este caso, ¿verdad? Si usted observa detenidamente los datos, a pesar de que se relacionan, pero son de diferente mes, enero, febrero, marzo y abril. Hay campos en común, hay información en común. Cobrador, JP01 en enero, JP01 en febrero, JP01 en marzo, JP01 en abril. Entonces, al consolidar, se va a unificar la información de los cobradores, presentando tal vez una totalización del monto recuperado o del monto. ¿Sí? Entonces, ahí es donde voy a ver el aplicativo de la consolidación. ¿Sí? Entonces, aquí yo voy a tomar una consolidación por posición. Veamos. Me voy a ubicar acá en la celda K5, ¿verdad? Que es la que yo voy a seleccionar. Datos. Consolidación. Aquí usted lo va a encontrar en la sección de herramientas de datos. Consolidar. Bien. Aquí en consolidar, primero que nada, ¿verdad? Voy a especificar el tipo de función. Vea de que nosotros, pues dentro de Excel hay variedad de funciones. Aquí en este caso, las que más sobresalen son las funciones estadísticas o algunas matemáticas. En este caso, suma, cuenta, promedio, max, producto, contar números, desviaciones, son las funciones que la herramienta Consolidar nos va a permitir poder activar. Voy a hacer una suma. Bien, aquí hay unas referencias, las voy a eliminar. Eliminar. Eliminar, eliminar, eliminar. Si ya están, por favor, bórrelas. En este momento esas referencias no existen. ¿Por qué no existen? Porque en el cuadro de nombres no están asignadas. Si usted se fijó, quedaron solamente las de enero, febrero, marzo y abril, que fueron las que nosotros hicimos. Bien, referencia 1. Enero, mire, agregar. Si usted observa, se va directamente a la base de datos que tiene relación al mes de enero, que fue el nombre que nosotros agregamos, que nosotros asignamos
al cuadro de nombres en relación al rango desde A2 hasta C2. Denise, pero si yo no hubiese escrito enero, ¿qué hubiese tenido que hacer? Ah, si usted no hubiese tenido que aplicar nombres a los rangos, entonces hubiese tenido que seleccionar cada rango, agregar. ¿Ya? Es una ventaja o desventaja, ¿verdad? El hacerlo de esa manera. Si usted escribe enero, porque prácticamente le toma el nombre de la base de datos y la asigna. Si no, pues tenemos que ir marcando cada una. Muy bien, vamos con el siguiente. ¿Cuál sería el siguiente? Febrero. Agregar. Mire. Ahí aparecen las líneas punteaditas de la tabla seleccionada, del nombre de rango que asignamos a esa sección específicamente. ¿Preguntas o inquietudes hasta este punto? ¿Preguntas o inquietudes, señores? No, listo, creo que hasta el momento vamos bien. Bueno, muchas gracias por la opinión. Vamos entonces, continuamos. La siguiente, marzo, agregar. Se va para la siguiente tabla. Mire. Y por último, abril. Agregar. Ok. Bien. ¿Qué tipo de consolidación vamos a utilizar? ¿Qué tipo de consolidación? Como dije a un principio, esta es una consolidación por posición. Entonces, estas casillas las vamos a desactivar. Deben de estar desactivadas para poder crear una consolidación por posición. Por posición, ¿verdad? Vamos a hacer ver en base a la ubicación en la cual están los datos. ¿Cuáles datos específicamente? Los cobradores, los montos recuperados y los montos. Bien, voy a hacer clic en el botón aceptar. Me voy a desplazar acá a la derecha. Mire. Observe. Este es el resultado. Mire, ¿y de dónde salió 225? ¿De dónde salió 50, 95, 30? Como es una consolidación por posición, él empieza a hacer esto. Mire, 100 más 10, 110, más 100, 210, más 15, 225. ¿De quién? Del cobrador JP001. ¿Ya? Luego va al siguiente, JP001, y comienza a sumar 5 más 15 más 15 más 15. Por eso es que nos da 50. Esta es una consolidación por posición, en base a la ubicación en la cual están los datos. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Ninguna, licenciada. Vamos al siguiente entonces. Esta sería una consolidación por posición. Vamos a una segunda que sería una consolidación por rótulos de datos. Le voy a poner aquí a esta consolidación por posición. Consolidar por posición. Ahora voy a hacer otra, consolidar por rótulos de datos. Me voy a ubicar acá en K20. Consolidar, mire, ahora. ¿Es necesario volver a hacer las referencias? En este caso no, porque las referencias ya están. Mire, y voy a hacer siempre uso de los rangos de las tablas, ¿verdad? Que es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de volverlas a agregar.
Entonces, ¿qué es lo que voy a activar? Esta segunda consolidación va a ser por rótulo de fila superior y por columna izquierda. Si usted observa, ¿verdad? Las tablas que estamos administrando tienen rótulos en la columna izquierda y hacemos ver, ¿verdad?, a los códigos de los cobradores, que son los rótulos que están en la columna izquierda. Crear vínculos con los datos de origen, por favor, no lo active todavía. Esto lo vamos a hacer en una nueva. Aceptar. Ahí está. ¿Les dio ese resultado? ¿Opiniones al respecto, Marcela? María de Los Ángeles, ¿opinión respecto al ejercicio? A mí en los dos me da la referencia, no es válida. Su pantalla, vamos a revisar. Es probable que no haya asignado los nombres de rangos, ¿verdad? Porque eso es lo primero pues, que vamos a hacer. Compártame su pantalla, por favor, para hacer una. Ya está activo para que pueda compartir. Fernando. Bien, ahí lo que he hecho es la he anclado. Hágame por favor un clic en el botoncito del cuadro de nombres. Quiero revisar la selección de los. Vamos a ver, enero, seleccioné enero. Permítame. Muy bien, febrero. Sí, estamos bien, marzo. Abril. Sí, hasta ahí veo bien. Movámonos por favor un poquitito a la derecha y haga clic en la celda L6, ¿verdad? No hay ningún problema en cuál base. Haga clic en la celda L6. L6. Vale. Ahí es donde vamos a colocar la consolidación. Busque por favor arribita en datos consolidar. Vale, dije, borré esas referencias que están ahí. Seleccioné la primera. Eliminar, eliminar, eliminar y eliminar. Creo que por eso le daba error. Vale, haga clic en referencia, en la casilla referencia, escriba enero. Agregar, febrero, agregar. Marzo, agregar, mire, y si usted se fija, ya se están marcando arriba en las tablas. Abril, agregar. Vaya. Ahora revise, por favor, que los rótulos de datos no esté seleccionado ninguno, ninguno. Aceptar. Okay, ahí sí. Creo que me salté esa parte donde decía borrar. Gracias. Volvamos entonces y realice por favor, Ana María, esta otra. Póngale por favor arriba consolidar por posición. Mire, colóquele por favor consolidar por posición. Luego baja y en la celda L20 vamos a hacer la consolidación por rótulos de datos. ¿Cuál es? Simplemente ya no hay necesidad de agregar la referencia porque ya las tiene. Solo haga clic en fila superior y en columna izquierda. El resultado va a ser este, siempre utilizando la función suma. Hágalo, por favor. Bien, entonces ya, uy.
Ahí está. Entonces ya tenemos dos consolidaciones, una por posición y otra por rótulos de datos. Bien. En la siguiente hoja me está pidiendo consolidar por vínculo. Nos vamos a ir acá. No sé si lo terminó Ana María. Sí, a su valija, ya. Gracias. Bien, vámonos entonces a consolidar por vínculo. Me voy a la siguiente hoja de cálculo. Datos, consolidar. Y acá, ¿verdad? Voy a volver a agregar las consolidaciones, sí, porque he hecho el cambio, ¿verdad? De los nombres de rango. Ya no hay necesidad de volver a seleccionarlos, pero sí los voy a agregar. Enero, febrero, marzo, abril. Ahí está. Bien. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, una consolidación por siempre filas y columna y crear vínculos con los datos de origen. ¿Qué significa esto? Que si yo activo la casilla de crear vínculos de origen, esto me va a permitir que si en algún momento dado yo me he equivocado en algún valor o a mí me dicen, mire, Denise, el cobrador con código JP002 no tiene este monto recuperado. Mire, aquí se equivocaron en el anexo. Entonces hay que modificar esos datos. Eso implica que si yo modifico allá cualquiera de las cuatro tablas, cualquiera de los meses, es actualizado en esta consolidación. Aceptar. Por eso es que se crean los vínculos. Aparte de ello, ¿verdad? Es que este tipo de consolidación, cuando nosotros activamos tanto los encabezados de fila y las etiquetas de columna, es que también se activan lo que es la parte de los niveles. Aquí la información está en modo resumen. Yo puedo expandir, mire, tengo acá el número 1, que es el primer nivel. El número 2, que se muestran los datos como en un segundo nivel o en los datos acorde a un subnivel. Mire, si yo voy bajando, muestra toda esta información está relacionada al código JP001 y se muestra una totalización de dichos valores. Acá se visualiza la información de JP002, el código, con su respectiva totalización. Y así sucesivamente. Vale. Me voy a ir al código JP001. Aquí tengo un dato de 15, mire. Vale. Me voy a ir a la tabla original. 15, aquí tengo 100. Acá tengo 100, acá tengo 15. Mire, le vamos a poner 238. Mire, 238. Presiono Enter. Me voy ahora a consolidar por vínculo. Mire, y aquí es actualizado. ¿Ve? Por eso es que activé vínculos, el chequecito de vínculo para que haya una actualización frecuente, ¿verdad? En los datos que yo ya tengo consolidado. Si me regreso a esta hoja de cálculo, mire, aquí no hay actualización, ¿sí? Ni tampoco acá. Si yo coloco, por ejemplo, 600, mire, aquí no hay actualización ni acá. En esta hoja de cálculo, sí. Se alteran los datos, se actualiza la información. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas, señores? ¿Le vamos a poner acá un título? Sí. Consolidación por
Vínculos. Consolidación por vínculos. Cristian. Decir que las dos anteriores solo es como una captura de datos nada más. Exacto, así es como una captura de datos, ¿verdad? No hay actualización. En este caso, pues, con la de vínculos, sí, ¿verdad? Con esa sí, Ya. hay una actualización constante. Simultáneo. Simultáneo, exacto, simultáneo, ¿verdad? Lo hace, pues, en el momento, si yo hago clic acá en el número 1, me resume, ¿verdad? Me aparecen, pues, en sí. Ya un resumen más específico. Todo depende también de los rótulos de datos que nosotros hayamos activado. Hago clic acá en el signo más y pues puedo ver un resumen solamente del código JP001. Cada uno de estos niveles está acorde al rótulo de la columna. ¿Estamos? ¿Puedo colorear la tabla? Claro que sí, ¿verdad? Aquí usted pues ya utiliza todo lo que es la parte de su creatividad, pues para aplicar pues bordes o un coloreo a lo que sería la tabla. ¿Estamos? Bien. Aquí, ¿verdad? Nosotros estamos consolidando por posición, por categoría en el primer ejercicio, ¿sí? Por posición, por categoría, son dos tipos de consolidaciones. Ahora esta tercera, ¿verdad? Que es a través de la consolidación por vínculos. Muy bien, vamos a revisar ahora otro tipo de consolidación, pero haciendo uso de fórmulas 3D. Como ustedes puedan observar, tenemos acá la hoja de cálculo que se llama abril, ¿sí? Aquí se puede dar el caso que a María yo le he entregado la hoja de cálculo que se llama abril. Entonces tiene que hacerme la revisión por departamentos, revisar minuciosamente los números de horas, los salarios, etc. ¿Sí? Luego yo le entrego a Mauricio, le entrego la hoja de junio. ¿Verdad? Para que también haga la revisión, que haga los cortes, los cálculos de la renta, los cálculos de la AFP y el pago, el total a pagar. ¿Estamos? Entonces, ahora yo tengo acá una hoja de cálculo que se llama totales planilla. ¿Sí? Entonces, aquí yo quiero la consolidación de la sumatoria del total a pagar. De la suma de horas, de la suma de la AFP y de la suma del seguro. Este tipo de funciones 3D, voy a hacer la aclaración, señores, va a ser muy útil cuando la estructura de mis bases de datos es exactamente la misma. Me refiero a estructura, no que precisamente van a ser los mismos valores, porque pueden variar, ¿verdad? En el mes de abril, por ejemplo, Juan Martínez hizo 44 horas extras, pero en el mes de junio, bueno, tiene 44, ¿verdad? Aquí sí no hay ninguna, no varía mucho, pero vamos a ver en abril, Pablo tiene 50, Pablo en junio tiene 46. Kenia tiene 46 en junio y tiene 45 en abril. Entonces, los datos pueden variar, pero el uso o el aplicativo de las funciones 3D va a ser verídico, va a ser funcional siempre y cuando la información esté en la misma posición. Si usted observa acá, yo tengo totalizaciones en cada una de las columnas. Entonces, acá en totales me está pidiendo el total de la suma a pagar de abril, de la celda H15 del total a pagar, más la celda H15 del mes de junio. Vea, ¿cuál función voy a utilizar? Suma. Igual, mire. Igual, perdón, antes de esto voy a hacerlo, perdón, igual suma, si escriba por favor la función suma, voy a hacer un clic en abril, mire,
Y acá yo voy a presionar la tecla Shift. Mire, acá aparece ya abril con el signo de exclamación hacia abajo. Voy a presionar la tecla Shift y voy a hacer un clic en H14. Y voy a... Clic, una consulta. El signo de exclamación hacia abajo, usted se lo colocó, me dijo. No. Ok. Se va a abrir y solo presiona abrir más la tecla Shift. Lo voy a volver a hacer. Muy amable, gracias. A volver a hacer. Vale, aquí creo que ya están deseleccionadas las dos hojas. Mire, abril, junio. Vale, me voy a quedar acá en total de planillas. ¿Sí? Vale. Igual, suma. Abro paréntesis. Me voy a abril. Mire, aquí ya, desde el momento que yo selecciono abril, ya aparece el nombre de la hoja con el signo de admiración hacia abajo. Vaya, voy a presionar la tecla Shift y hago clic y sin soltar Shift, hago clic en H14. Mantengo presionado Shift porque voy a hacer la selección de rango de hojas de cálculo, haciendo clic en junio. Ahí suelto, mire. ¿Qué significa esto? Que él va a sumar desde abril a junio, va a ser la sumatoria del contenido de la celda H15, de abril y de junio. Si usted se fijó, en ningún momento nos fuimos para la hoja junio e hicimos clic en H15. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con sumatorias de rangos de hojas de cálculo. ¿Me doy a entender? Sí, muchas gracias. Bien, vamos entonces. Cierro paréntesis y presiono Enter. Mire, ahí está el primer resultado. Si yo me ubico acá, mire, 7096. Esto es como que nosotros hagamos igual suma. Voy a hacer clic en abril en la H15 más H15 de la hoja de cálculo junio. Vale, voy a continuar. Nos vamos entonces a suma de horas. Aquí está junio, aquí está abril, aquí está junio. Mire. Igual, suma, abro paréntesis, hago clic en abril, la suma de horas. Hago clic en abril, la suma de horas está acá. Hago clic en C15. Presiono la tecla Shift y sin soltar, clic en junio. Mire, vea cómo cambia la sintaxis de la función suma. Abril, dos puntos, junio. Es como que usted diga igual suma de 4, dos puntos, de 14. Y cierra paréntesis. Pero acá no. Acá usted le está indicando. Va a sumar desde el rango de abril hasta junio la celda C15. Cierro paréntesis, enter. Está sumando los valores, la totalización de horas trabajadas. Igual, suma, uy, sí, mal le puse. Suma, abril, AFP, aquí está, en F15. Presiono junio. Cierro paréntesis, enter. Y nos falta el seguro. Igual, suma, abril,
Uy, ¿cuál era? Seguro. En seguro. Abril. Aquí está. E15. Shift. Junio. Enter. Vaya, pero mire, Denise, pero ¿cuál es el objetivo de seleccionar con Shift cada una de las hojas de cálculo? Aquí viene lo interesante. Vean el resultado de los valores que le está presentando en lo que es la sumatoria de cada uno de los datos. Mire, total a pagar, 7.096. La suma de horas, 918. La AFP, 545. Y la suma de seguro, 261. Bien, voy a darle un pequeño espacio por si alguien no lo ha hecho. ¿Lo tienen? Pulgares arriba, por favor. Ok, Mauricio, gracias. Cristian, gracias. Glendy, muy bien. Ok. Entonces, aquí, ¿verdad? Ya consolidando. María me entregó la planilla de abril, ¿verdad? Ana María me entregó la de junio. Mauricio viene y me dice, mire, Denise, aquí está mi hoja de cálculo. ¿Cuál es? Esta, mire, aquí está la de mayo. Ya está con todos los descuentos, las fórmulas, las funciones que yo he aplicado. Ah, ok. Sí, pero fíjese que yo ya consolidé, ya saqué los totales. Eso no significa que yo no la pueda incorporar. ¿Por qué razón? Porque hemos utilizado rangos de hojas de cálculo. Entonces, vea lo que va a hacer. Esta hoja de cálculo que se llama hoja, mire, haga clic y la mueve. La lleva acá, entre abril y junio, porque es la planilla o el control de pagos de mayo. Y ahí lo suelta. Más o menos se recuerda de los totales. Mire, vaya a totales de planilla y qué observa. ¿Qué observa de Se los resultados? actualizó. Se actualizó, gracias María, exacto. Sí, se actualizó, ¿verdad? Es lo que se ha hecho. Si usted se fija, mire ahora, de abril a junio, ¿verdad? Esto implica que ha tomado abril, mayo y junio. Se actualizaron. Acá en los totales, pues teníamos otros datos. Cámbiele, por favor, nombre a la hoja. Mayo, clic derecho, color de etiqueta. Bien. Aquí nosotros hemos aplicado un consolidación haciendo uso de fórmulas 3D. Mire, y esto me puede, solamente para la función suma va a servir. No, no, no precisamente va a servir para la función suma. Bien, ahora me va a sacar usted acá en la hoja de planillas el máximo, el mínimo y el promedio. Máximo, mínimo y promedio. ¿El máximo de quién? Del total a pagar. ¿El mínimo de quién? Del total a pagar. ¿Y el mínimo del promedio de quién? Del total a pagar. Suma de horas, AFP y seguro. Bien, lo hacemos por favor. Si alguien tiene alguna duda, me la dice. Voy a hacer yo el primero. Igual, max. Mire, abro paréntesis, selecciono abril, voy a seleccionar
el total a pagar, shift, mayo y junio. ¿Bien? ¿Tengo que seleccionar los tres, Denise? Sí, tengo que seleccionar mayo y junio. Cierro paréntesis y enter. ¿Ya? Igual, min, abro paréntesis, me voy a abril, selecciono shift, mayo, junio. Ahí está el min. Igual, promedio, abril, shift, mayo y junio. ¿Estamos? Ahí está. José Alejandro. Hola, buenas noches, Lee. Y por ejemplo, digamos, si no se pudiera usar Shift, digamos, si no hay una manera de ponerlo manualmente. ¿Cómo no? Si usted observa, el resultado sería abril, dos puntos, junio, y selecciono, perdón, y coloco el signo de exclamación cerrado. Voy a hacer este. Igual, max, abro paréntesis, me voy, tengo que irme a la hoja de cálculo de abril, ¿verdad? O si no, primero voy a revisar dónde está. Perdón, esta es suma de horas. Suma de horas está en la celda C15. Vaya. Aquí me tengo que aprender las celdas. Igual, igual max. Abril, dos puntos. Junio, C15. Mire. Ah, ok. Enter, ahí está. Ah, ya. Sí, porque a mí en el teclado no me da la función shift. ¿Y De hecho, tengo dos. Con control. Pruebe con control. ¿Hola? Ajá, pruebe con la tecla control. Ah, sí, control shift. No, 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 solo control, primero. Ah, sí, fíjese que ya probé, pero solo tengo que ir seleccionando la celda por celda. Y No. al final, digamos, no, al modificar el total, ¿verdad? Perdón, al modificar un mes, no me da, digamos, la modificación automática. Ajá, entonces Ajá. ahí sí. Sí, yo creo que tiene que ser una combinación del teclado, pienso yo, ¿va? ¿Y Que qué te tengo que buscar. es con Mac la suya? No. No, solo que quizás yo no le comprendo la tecla Shift. Eso quizás. La tecla Shift es la que está arriba de control. Ah, pues sí, pues esa no me funciona así de esa manera. Vale. Pero ya voy a buscar ahí en Google cómo es la combinación de teclas, porque eso tiene que ser. Sí, vaya. Vaya, la que está arriba de control, hay una tecla Shift a la izquierda y a la derecha, arriba de las cuatro flechas curvas. Ajá. No me funciona tampoco eso. Ajá, y la de al lado derecho también está la otra. Vaya. Sí, es ninguna de las dos. Pero Entonces, quizás es problema solo mío, pienso yo. vaya, lo voy a volver a explicar más despacito, tal vez si le sale. Vaya. Por ejemplo, colocamos igual min. Abro paréntesis. Aquí no presione shift. Hace clic en abril, por ejemplo. ¿Cuál era esta? Se me fue. Suma de horas, perdón. Las horas. Min. Ahora me voy a abril. Hago clic en las horas. Aquí, media vez, yo seleccioné la celda. De la hoja que voy a ir seleccionando como rango, a partir de acá presione Shift y sin soltar, mire, mayo y junio. Enter. Prueba. Okay. Breve. Sí. Promedio. Igual, promedio, abro paréntesis. Me voy a abrir el promedio de las horas. Aquí hago clic. Ahora sí, presiono Shift. Mire,
Vea cómo cambian las hojas de cálculo. Mayo, junio. Miren, ahí están las tres hojas seleccionadas. Si usted observa el rango, mire, pero el rango ahí no aparece abril, perdón, no aparece mayo, claro que sí. Vea que los rangos de celda siempre comienzan con una celda inicial y culminan con una celda final. Aquí en este caso, un rango de hojas de cálculo comienza por una hoja de cálculo inicial, una hoja de cálculo final. Enter. O cerramos acá el paréntesis, que se me ha olvidado, pero también funciona. Enter. Vale. Pruebe, José. Pruebe el resultado. Pruebe la técnica. Sí, fíjese que la probé, pero no me agarra, como le digo. Pero creo que es la combinación de teclas, creo que debe ser. Pero sí no me funciona. Ya probé con las dos. Pero por eso le digo, si se puede hacer manualmente, entonces solo voy a tomarle captura a la fórmula para aprendérmela. Sí, porque en ese caso sí, sí la puede escribir, ¿verdad? Así como la tenemos acá. Igual, por ejemplo, Max. Aquí porque estamos aplicando funciones estadísticas. Y algunas de estas, pues ya en los que ya participaron en el curso anterior, ¿verdad? O pues algunas de ellas que las hemos ido viendo. Max. Min promedio, ¿verdad? Aquí es lo que yo estoy utilizando, obteniendo el valor máximo del número de horas de abril, mayo y junio. Entonces, lo que me tendría que aprender en todo caso solamente sería la celda, la ubicación de donde voy a obtener, en este caso, el valor mínimo de los 3 meses. Aquí no vamos a aplicar, pues, símbolo de doble. Igual suma, abro paréntesis, la AFP, aquí está, shift y sin soltar mayo y junio. ¿Ya? Bien, termínenlo, por favor. Bien. Tenemos entonces consolidación por categorías, perdón, consolidación por posición y consolidación por categorías, ¿verdad? La primera que trabajamos fue la consolidación por posición. Luego teníamos la consolidación por rótulos de datos, donde se activan, ¿verdad? Las casillas de rótulos para filas, que son los rótulos que tienen cada una de las tablas, y los rótulos que tiene la sección de columnas. Luego, ¿verdad? Otro tipo de consolidar es haciendo uso de las fórmulas 3D, dentro de la cual, ¿verdad? Nosotros vamos a tender a seleccionar un rango de celdas, perdón, un rango de hojas de cálculo. Ahora bien, vuelvo a hacer la aclaración. Para este tipo de técnica, ¿verdad? Es necesario que la estructura de cada una de las tablas en las diversas hojas de cálculo sea la misma. Es decir, a la fila número 3 comienza en abril, departamento empleado, horas extras. Horas, perdón, inicial seguro. Hay una totalización, esta totalización está en la fila 15. Me voy a mayo, ¿sí? ¿Verdad? Comienza en la fila 3 y la totalización está en 15. Junio, también la totalización está en la fila 15 y la tabla de datos comienza en la fila 3. Tanto
para lo que es el área de filas como para el área columnar. Deben de ser los mismos rótulos de datos para la sección de fila y los mismos rótulos de datos para la sección de columnas. Esto es un aplicativo para el uso de fórmulas 3D. Por eso es que se le denomina de esa manera. Bien, ¿dudas o inquietudes? Nos falta uno más, que sería la consolidación 3D. ¿Tenemos? ¿Me comparte, Verónica? Quiero revisar. Es importante que pregunten, ¿verdad? Si no les sale algún procedimiento, hágamelo saber. Yo me detengo, ¿verdad? Porque de nada sirve que vayamos avanzando si hay ciertos puntos que tal vez no están quedando claros. ¿Cuál, Verónica, no le funcionó? ¿Va la consolidación por posición? Creo que sí. Me dan los mismos datos. Veamos. Va. Primero quiero comenzar revisando los rangos. Váyase por favor al cuadro de nombres. No, al cuadro de nombres. Administrar nombres. Administrar nombres. Abril, enero, febrero. Va. Aquí están los nombres, pero quiero verlo en el cuadro de nombres. Quiero ver bien las celdas. Haga cerrar. Va a ser cuadro de nombres. Ahí, haga clic. Enero. Seleccione enero, por favor. Ya vi el error. Va a ser a marzo. Observen, por favor. Vaya, fíjese que en el anterior usted tenía en la tabla, vaya ese enero, mire, había seleccionado desde A2, perdón, suba, no quiero ver de nuevo, suba, ah no, perdón, ah pues sí está bien, ajá, vaya, ahora váyase a febrero, vi otro detallito por ahí. Vaya. Febrero está a partir, si no me equivoco, si me falla mi vista, está a partir de F3. Creo que no me tomó los rótulos de datos. Haga una cosa, seleccione, váyase a administrador de nombres. Febrero, modificar, modificar. Va, ahora se refiere a... Haga clic en la flechita. No, 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 no. Acá. Se refiere a igual consolidar, que es la hoja de cálculo. Hágame clic, por favor, en la flechita, en el punto rojo, para modificar el rango. Haga clic en la flechita. Vale. Ahora seleccióneme los rótulos de datos, por favor. Va. Baje y en la flechita. Aceptar. Creo que quizás se tocó algún punto. No. Haga clic, por favor, en el puntito rojo para seleccionar de nuevo. Si gusta, haga lo siguiente. Borre ese rango. Bórrelo todo. O sea, ahí en la casilla de color blanco, borre toda esa referencia. No, 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 no. No, 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 no cierre la ventana. No, no cierre la ventana. Febrero. Seleccione febrero. Si gusta, elimine el rango. Vaya, mejor hacemos eso. Eliminar. Aceptar. Nuevo. Nuevo. Haga clic en el botón nuevo. Va, ahí escriba. Febrero. Ahora vamos aquí abajo al botoncito de color rojo.
Borre ese, hágame el favor de borrar ese nombre, eso, bórrelo, haga clic en el puntito rojo, ajá. Va, ahora haga clic en el puntito rojo, aceptar. Haga clic en el botón cerrar, quiero ver algo. Haga clic en el botón cerrar, haga clic afuera. Vaya a hacer cuadro de nombres. Febrero. Ahí está. Va. Ahora vaya a hacer otra vez el cuadro de nombres. Marzo. Igual, tenemos que hacer lo mismo, mire, porque usted no tomó los títulos. Nuevo, exacto, muy bien. Marzo. Va, haga cerrar, quiero revisar abril. No sé si está en las mismas condiciones. También. Muy bien. Excelente. Cerrar. Ahora que ya nos hemos asegurado que están bien, ahora borre esto, borre de DL11. Suprimir. No, 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 la casa que tiene el cursor. Va a ser el menú inicio, borrar, va a la derecha, va, no, 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 a la derecha está el borrador. Acá a la derecha está el borrador, abajo de autosuma, rellenar ahí. Haga clic en borrar, no, 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 en el borradorcito. Haga clic en la flechita, borrar formatos. Borrar formatos. Va, ahora baje al siguiente, seleccione todo, va, es el borrador y elige borrar todo. Borrar todo. Va. Ahora ubíquese en L, ahí va. Entonces váyase a datos, datos, consolidar. Vamos a borrar las referencias. Va, elíjalas todas y bórrelas, porque no me recuerdo cuáles estaban. Abril. Eliminar, bórrelas todas y las vamos a volver a agregar para estar bien seguros. Va, enero. Enero. Agregar. Febrero. Agregar. No, agregar. Marzo. Agregar. Y abrir. Agregar. Muy bien. Ahora quite ahí la fila superior. Ahí en rótulos de datos. Aceptar. Cheque. Ahora vamos a la siguiente. Ubíquese ahí en L23. Datos. Consolidar. Y active fila superior y columna izquierda. Ya no vamos a agregar las referencias porque ya están. Aceptar. No, ya no las va a agregar porque ya están las referencias. Aceptar. Va, revise. Mire. Está bien, María, no hay problema. Ok, sí, yo sé, ya me pasé del tiempo. Ok. ¿Estamos ahí, Verónica? Sí, ya, Gali, gracias. Va, muy bien.
Ok, no sé si hay alguna otra pregunta, si alguien más se quedó. Es importante que pregunten, que participen, que cuando yo les cuestiono, ¿verdad? Si estamos bien hasta algún paso, hasta algún procedimiento, me indiquen, ¿verdad? Me detengan porque cuando yo veo, ¿verdad? Que hay pulgares arriba, entonces yo digo, estamos bien, ¿verdad? Pero tal vez están bien los que me colocan los pulgares arriba, ¿verdad? Pero sí, su participación. Para mí es importante que usted me comparta, para mí es importante porque también así yo veo el avance que va teniendo. Estamos. Bien, quedo pendiente entonces con el de la consolidación 3D. Lo vamos a trabajar el día lunes. Muchas gracias, señores, por su atención, por participar y nos estamos viendo, primero Dios, la próxima semana ya para culminar este evento. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Adiós a todos.